Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar con este video, quiero decirles que voy a estar haciendo un sorteo y voy a estar regalando algunas tarjetas de iTunes y la App Store. Que pues si tú quieres conseguir algún juego o quieres comprar alguna aplicación de forma totalmente legal, lo que va a pasar es que les voy a regalar diferentes tarjetas. A diferentes personas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Únicamente estar suscrito a este canal, darle like a este video y seguirme en mi Instagram, porque ahí en Instagram voy a hacer el sorteo y voy a llamar a la persona que se haya ganado estas tarjetas o a las personas que ganen estas tarjetas. Así que si tú quieres participar, es únicamente esos tres sencillos pasos. Y bien, no les quito más su tiempo y vamos a empezar con este video. <laughs> Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar algunos atajos muy interesantes que muy probablemente les pueden servir muchísimo y pueden ser de bastante utilidad para que los utilicen en su día a día en su iPhone. Así que bien, sin nada más que decir, no les voy a quitar más su tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este video. Ok gente, el primer atajo que les voy a enseñar es uno muy muy fácil y muy útil que van a poder utilizar. Se llama Fine Gas. Es para pues, poder encontrar gasolineras cerca de nuestra ubicación. Únicamente le damos un tap, nos va a localizar donde estamos y nos va a lanzar todas las gasolinerías cercanas. Así que ya únicamente lo que tendríamos que hacer es seleccionar alguna, la que esté más cerca. Y una vez que ya hagamos eso nos va a mandar por GPS a la ubicación. La verdad está súper súper fácil de utilizar, está muy completa y funciona para cualquier tipo de ciudad únicamente hay que tener prendida la localización para que nos encuentren las gasolineras más cerca así que bien vamos a continuar con el siguiente atajo ok gente el siguiente atajo que les voy a enseñar se llama marcación rápida esta es para poder activar una marcación rápida a un contacto al momento de agregar ese atajo nos va a pedir que seleccionemos algún contacto. y una vez que lo tengamos seleccionado únicamente, pues le vamos a dar aquí en marcación rápida y nos va a marcar automáticamente así súper rápido. Por lo cual yo aquí tengo un número de emergencia, tengo por ejemplo a mi mamá para cualquier tipo de cosa que llegase a pasar. Únicamente lo voy aquí y me marca automáticamente y más súper rápido sin tener que irme a teléfono, al pues a los contactos, estarla buscando. Es súper súper útil. Después el siguiente atajo que les voy a presentar se llama Video to Give este es para convertir cualquier tipo de video únicamente le damos un clic nos va a pedir que seleccionemos el video lo recortamos a donde nosotros nos gustaría que se hiciera un GIF y le damos en guardar una vez que le damos en guardar pues ya se nos va a crear un GIF ya lo podemos guardar en nuestro carrete o compartirlo con alguna otra persona la verdad está bastante útil para pues, poder crear algún tipo de GIF está bastante simple y está muy muy pues realmente está muy interesante lo que puedes hacer con este atajo Después vamos con el siguiente atajo y se llama Charge Time. Este es para que nos diga el dispositivo cuánto tiempo le calcula que se va a cargar el 100%. Supongamos yo ahorita tengo un 29%, aquí me está diciendo que son 2 horas con 10 minutos lo que se va a tardar en cargarse al 100%. Así que aquí podemos saber cuánto le falta a nuestro dispositivo también cuando esté en el 90 y tantos poderlo checar. Ok, después el siguiente se llama Battery 100% o notificación al 100%. Esto lo que va a hacer es que obviamente cuando nuestro iPhone se esté cargando y llegue al 100% nos va a enviar una notificación diciendo que nuestro iPhone ya está totalmente pues, cargado y que lo podemos desconectar. Así que está bastante interesante, está bastante útil y también se lo recomiendo. Ok gente, el siguiente atajo que les voy a enseñar se llama Water Eject. Este como su nombre lo indica es para eyectar el agua. Si por ejemplo tu iPhone se te cae o se te moja en algún recipiente con agua o algún otro líquido, lo que va a hacer este pues atajo es que va a activar las bocinas con una vibración de un modo tal que el agua pueda salir y tu dispositivo no se dañe y pues pueda pues ejecutar o saquear todo el agua que esté dentro de las bocinas. La verdad está bastante interesante, pruébenlo y la verdad es que vibra bastante fuerte y puede, puede sacar todo el agua de nuestro dispositivo. El siguiente atajo que yo tengo aquí se llama dict to notes Este lo que nos va a servir es que al momento que nosotros lo activamos vamos a poderle dictar al iPhone lo que se nos pegue la gana. Nosotros podemos estar leyendo algo o podemos estar transcribiendo algo y nos puede ayudar muchísimo. Yo este lo utilizo muchísimo más, pero en mi iPad para estar editando cosas o correos o mensajes la verdad está súper súper fácil y al terminar se guardan en la aplicación de notas ya por último tengo una opción que se llama Active Charging Mode. Este lo que nos va a hacer es que va a activar el modo de carga para que nuestro dispositivo obviamente pues quite el modo Wi-Fi, quite el Bluetooth, ponga el dispositivo en modo avión. Ponga el no molestar, active diferentes parámetros para que nuestro iPhone se empiece a cargar más rápido y obviamente el dispositivo pues no está utilizando ningún tipo de recurso y pues de esta forma el iPhone pueda quedar más más rápido. La verdad está bastante interesante también y está muy muy útil para las situaciones en que tienes poca pila y tienes que salir de tu casa. Así que, mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido. Todos los atajos van a estar en la descripción de este video para que vayan y los consigan. Si el video fue desagradable, saben, denle like, pónganlo en favoritos, cualquier sugerencia, hagan la caja de comentarios. Y bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido sobre un quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.